Hi, it is. Good evening. Good night, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ay, con sueño, pero muy bien, gracias a Dios. Con sueño. Okay. Gracias por acompañarnos. ¿Y usted cómo está? Bien, mire, bien. Hoy anduve haciendo unos mandados por ahí. He andado así, por arriba y para abajo, pero ya, ya estamos listos para continuar. Y pues mañana toca ir a la oficina otra vez. Me toca un día sí, un día no, entonces... ¿Y usted dónde vive? ¿En San Salvador? No, vivo en Metapán, pero trabajo en Santa Ana. Ah, solo conozco Santa Ana y la catedral. Ajá, no. Y el parque. Sí, Metapán está como a una hora. Y la iglesia está lleno. Porque aquí el centro, bueno, yo vivo en Soyapango. Ajá. Y está asqueroso. Horrible. Fíjese que en mi caso, Metapán no es, me dice, ¿lleno en qué sentido? De gente. De gente. Ajá, ajá. Y la gente ya anda como que no pasa nada. Como que no hay nada. Nada. Ajá, exacto, exacto. Fíjense ajá. Que... hoy me tocó andar en Metro Centro Santa Ana y yo dije, o sea, pero es que ni dentro de los establecimientos, o sea, no, la gente aglomerada, aunque hay ya, no, que solo 20 personas, pero quizás hay unas 40 o 50, entonces dije yo, qué raro, ¿verdad? Hay otros lugares que apenas no ponen sé si alcohol. Se dio cuenta. Y el trapo seco para que uno se pare. Exacto. Ajá. Dice. Bien dice el meme, no sé quién es más hipócrita, si el de la tienda que pone el trapo seco o yo que me paro en él. Pero ni modo, si no se enoja, si uno no se para. Sí. Hace poco escuché lo de Plaza Mundo, ¿verdad? Ajá, lo de Plaza Mundo, creo que se me va a decir. Ese día, yo vivo relativamente cerca de Plaza Mundo, ese día mi hija se tenía que ir a cambiar los lentes y ella... me decía que nos quedáramos en Unicentro, que es más cerca de mi casa. Uh-huh. Y yo le dije, no, vamos a Soya. Pero nos fuimos a Fudem, que está como a, no sé cuántos kilómetros de Plaza Mundo. Y le dije yo a ella, si no hay nada que te guste en Fudem, nos vamos para la plaza. Y efectivamente no hay nada que le gustara en Fudem de aros. Pero se puede ir uno caminando a la plaza. Y cuando íbamos para la plaza, ya venía un montón de gente llorando y las ambulancias. Y le digo yo, ¿algo ha pasado? No, me dice mi hija, sábado siempre está así de lleno. Y cuando llegamos a Plaza Mundo, horrible. O sea, la cantidad de gente. Quite lo que pasó, que son accidentes. Una cantidad de gente que andaba nada, pasteleando. O sea... se quejan de que no tienen dinero, que la luz está cara, que el agua está cara. Pero les encanta ir a pagar el internet, el cable, y en Plaza Mundo, que a mí no me gusta ir. Y eso que lo han remodelado. Horrible. Uh-huh. Han hecho nuevas etapas, pero como no me gusta, o sea, a mí no me gustan los centros comerciales. Por eso, porque siempre digo, ¿y si pasa algo para salir? Soy un poco, no sé cómo se dice, pero yo siempre lo primero que pienso es cómo voy a salir de aquí. Siempre, siempre busco la salida, voy viendo por dónde puedo correr. Sí, la verdad que, o sea, no es, fíjese que al principio dije yo, o sea, como empezaron a evacuar a la gente, así más o menos iba escuchando, ¿verdad? Digo, quizás no estaba lleno, pero ajá, cuando se pone a ver los videos, uno ve aquel... mar de gente, ¿verdad? Digo yo, ¿de dónde salió tanta gente? Eso, increíble de lleno, ajá, porque hay una gasolinera a la par, y a cabal ahí aparecimos mi hija y yo, y las dos nos quedamos impactadas, y gente llorando, niños, hay gente, aquí cerca donde yo vivo hay un súper, hay gente que va, la mamá, la tía, la prima, los tres niños, al súper, y yo, y ni siquiera anda, a veces llevan mascarilla al súper porque es obligación. Uh-huh. Pero después, por ejemplo, hacia abajo, en la Colombia, la gente sale y no se pone mascarilla. Aquí a la vuelta hay un parquecito. Y nadie,
anda mascarilla. O sea, yo me siento rara si paso por ahí porque yo sí ando. Cuando salgo, que casi no salimos. Y uno, o sea, uno es el raro que anda mascarilla. Antes uno era raro si no andaba mascarilla, pero uno es raro otra vez que anda con mascarilla. Ajá. Sí, la verdad sí, que sí. Hay personas que se lo están tomando bien a la ligera, ¿verdad? Pero, sí. En algunos lugares hacen bien que no los dejan entrar. A mí, bueno, no he andado sin mascarilla, pero he visto personas que entran a establecimientos y no los dejan entrar por eso mismo, ¿verdad? Porque no llevan mascarilla. Por la mascarilla, entonces, sí. Ajá, así debería de ser, pero bueno. Aunque al final no sirve de mucho porque andan solo la mascarilla para entrar o abajo en la nariz. Ajá. Sí, hasta comer, o sea, no afuera, o sea, en cualquier descuidado y para tomar agua o algo, se la bajan y ahí ya con sí. Eso es más que suficiente. Por eso no progresa El Salvador, porque no somos ordenados. Ay, no. Pero bueno, ojalá que no empeore nada. Primero Dios que no. Cada quien que sea responsable al final, de su. Ajá, eso es lo que deberían de hacer. Uh-huh. Pero bueno, sí, por lo menos acá en Metapán, no hay mucha aglomeración, nada más que en el mercado. Pero porque el centro de Metapán es bien pequeño, entonces como que no hay mucho donde ir, ¿verdad? Pero de lo contrario, no hay centros comerciales así súper grandes ni nada, sino que nada más cosas pequeñas, por eso no hay tanta aglomeración. Más que todo solo en el mercado. Pero bueno. Hi Javier, hi Patricia, hi María, hi Vanessa, welcome, bienvenidos. Hello Miguel. Hi teacher. Hello. Welcome. Hi, good evening teacher. Hello, good evening. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día, chicos? Chicas. Con mucho frío. Cansado. ¿Ha estado haciendo viento por ahí? Sí, mucho. Uh-huh. Igual acá es bastante el es bastante hasta el miedo viento, por los árboles. Con miedo que le caiga una rama. Good night, teacher. Hi, María Reyes, welcome. Pero sí hay que abrigarse, si no, nos vamos a enfermar. Bueno, bienvenidos a todos. Ya a punto vamos a iniciar. Hello, Catherine, welcome, bienvenida. Hola, teacher, ¿qué tal? Hello, I'm fine. What about you? ¿Qué tal? Bien, bien. Ya mejor de salud. Okay, me alegro. Excelente. Nice. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, mire, ya. Sí, quizás como 2 días pasé nada más con todos. Pero igual, como soy necio, siempre duermo con ventilador, aunque haga frío. Entonces, no creo que me haga mucho efecto, ¿verdad? Pero sí, ya me mejoré un poco. Nada más ahora un poco ronco, pero creo que por lo mismo. Pero sí, uno es necio. Es que yo siento que, no sé, el ventilador tiene algo mágico que hace que me duerma. Sí, sin eso no me duermo. Entonces, si no, no puede dormir. Ajá, no puedo dormir. Siento muy silencio. No sé. Bueno, yo me paso por el contrario. Eso yo es. No puedo dormir si no tengo cobija. Ah, ok. Ajá. Sí, eso el ruido es, lo adormece. Por el ruido. Uh-huh, uh-huh. Más que todo es la costumbre al ruido que hace el ventilador. Por eso no puede dormir. Si no sí, porque escucha. He intentado hasta con música. Digo, yo voy a sustituir el ventilador por música, pero aún así no me funciona. Uh-huh. Es el ventilador el que ya me acostumbré a que me duerma. Y el ruido, el que uh-huh. le cante. Cabal. No, ni así. La música me pongo a bailar. Ajá, no me tranquiliza mucho. Pero bueno, okay, así que bienvenidos a todos, welcome. Okay, gracias nuevamente por acompañarnos. Y pues vamos a continuar, okay. Vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a ver el nuevo tema y luego nos vamos a quedar con la tarea al final, okay. Así que si por casualidad no hizo la tarea, aquí más o menos le explico lo que vimos el día de ayer y vamos a ver de qué se trataba la tarea, okay. So, el día de ayer vimos count and non-count nouns, ¿ok? Hicimos un pequeño repaso de ellos y vimos cómo utilizar some and any, ¿ok? Para ambos casos, para cuando son contables y cuando no son contables, ¿ok?
En el caso de los que son contables, decíamos que utilizamos some, pero un detallito que vamos a respetar con la comida es que todos estos elementos van a ir en plural cuando sean contables, ¿ok? I want some oranges, there are some hamburgers, let's get some tomatoes, ¿ok? Únicamente cuando sean contables y utilizo some, lo voy a poner en plural, ¿ok? Así que ahí puede ser con cualquier tipo de comida, cualquier tipo de verdura, fruta, etcétera, ¿ok? O cualquier elemento de comida, que sea countable, que lo podamos contar, es decir, tomar one, two, three, ¿ok? Podamos tomar todos o el número que nosotros podamos, ¿ok? Luego de eso vimos lo mismo, cómo utilizar some, pero con los que son non-count, ¿ok? ¿Qué quiere decir con los non-count? Es decir, los que no podemos contar, ¿verdad? En ese caso también podemos utilizar some, nada más que en ese caso recordemos que el elemento no va a ir en plural, ¿ok? A diferencia de cuando son contables, ¿verdad? Cuando son contables decíamos, por ejemplo, they have some potatoes. Pero en el caso de los que no son contables, I want some sugar, ¿ok? En ese caso, los que no son contables no los podemos hacer en plural. Por lo tanto, van a quedar así como están, ¿ok? Hay un par nada más que dijimos que llevan S. En el caso de beans y nuts, ¿ok? Esos ya llevan S de por sí. Entonces, en ese caso, no hay ningún problema. Pero para los demás, ¿ok? No podemos ponerlos en plural. Por lo tanto, vamos a utilizar some, pero el elemento o la comida no la ponemos en plural. I want some sugar in my coffee. I want some water in my refrigerator. I need some ice cream. ¿Ok? Ahí teníamos algunos ejemplos utilizando some, pero también utilizando non-count nouns. ¿Ok? Y ahí me dieron un par de ejemplos, por aquí los estuvimos escribiendo. Luego vimos cómo utilizar any. Decíamos que any lo utilizamos también para count, ¿ok? El cual significa ningún, ¿ok? O cero, ¿ok? También significa cero. En este caso, aunque estemos hablando de cero, el objeto o la comida, que en este caso sea countable, que sea contable, va a ir siempre en plural, ¿ok? I don't have any eggs, ¿ok? Traducido sería no hay huevos en el refrigerador, ¿ok? En mi refrigerador. O no tengo ningún huevo en mi refrigerador, ¿ok? Cualquiera de los dos casos se puede, sería como la traducción más acertada. Sin embargo, los elementos, aunque sea con any, siempre van a ir en plural, ¿ok? Así que tenemos que respetar esa parte a la hora de formar este tipo de oraciones, ¿ok? Ahí teníamos otros ejemplos. También miramos que las oraciones están en negativo, ¿verdad? Es un punto muy importante a la hora de hacer oraciones con any, que la oración tiene que estar en negativa. I don't have any tomatoes. There aren't any cucumbers. There aren't any hamburgers, okay, etc. Okay. Ahí estamos utilizando countable nouns, es decir, comida que sea contable, y en plural, aunque estemos utilizando any. En igual que el caso de some, okay, cuando son non-count, okay, es decir, que no los podemos contar, en ese caso vamos a utilizar any y el elemento no puede ir en plural, ¿verdad? Así como estuvimos hablando la vez pasada. I don't need any ice cream. I don't want any sugar. I don't want any shrimp. Okay? Entonces, en ese caso, todos esos elementos son non-countable, okay? Y por lo tanto, lo ponemos de manera normal, ¿ok? In singular. Únicamente los que son contables podemos ponerlos en plural, ya sea para some o para any, ¿ok? Traducido sería, I don't want any sugar in my milk. No quiero azúcar en mi leche o no quiero nada de azúcar en mi leche, ¿ok? Cualquiera de las dos es posible, all right? Y finalmente vimos cómo utilizar preguntas utilizando any. Decíamos que normalmente en una oración any significa nada o cero, ¿verdad? Pero en una pregunta significa alguno, algunos o algo, ¿ok? Y en este caso mirábamos que a la hora de responder tanto con yes o con no, utilizábamos tanto some o como any, ¿verdad? Ahí depende de lo que usted quiera transmitir, ¿ok? Por ejemplo, do you want any sugar in your coffee? ¿Quieres algo de azúcar en tu café? Yes.
I want some sugar in my coffee, okay? Perdón, ahí estábamos utilizando some y estamos utilizando sugar, el cual no influye porque podemos utilizar some, acuérdense que para countable or non-count, okay? Podemos utilizarlo para cualquiera de los dos, pero en este caso no lo ponemos en plural porque es non-count. Caso contrario, no, I don't want any sugar in my coffee, okay? Entonces, esa fue la otra parte que estuvimos viendo. Por acá puede ver otros ejemplos de otras preguntas con any y cómo se responden, ok, utilizando ya sea some or any. Y vamos a hacer un par de preguntitas solo para que recordemos esta parte, all right? Por ahí tiene otros ejemplos. Entonces, se fija, todas las preguntas van con any. Pero a la hora de responder, si es afirmativa, respondemos con some. Y si es negativa, respondemos con any. All right. Vamos a empezar con las preguntas individuales. La primera sería, do you want any cheese in your hamburger? Do you want any cheese in your hamburger? Vamos a ver. Voy a empezar con, let's see, Javier. Let's see, Javier. Do you want any cheese in your hamburger? Yes, I want... any cheese in your hamburger. Okay, any is for negative. Uh-huh. Okay. Este, para sí, no lo positivo. Don't. Yes. Some. Uh-huh. Yes, I want some cheese. Uh-huh. Yes, I want no cheese. De ahí lo mismo in your hamburger. Sería en my, ajá, porque es la suya. Yes, en my. Ajá, ajá. Ok. Entonces sería la respuesta, dígame nuevamente completa. Yes. Yes. Ajá. I want any cheese in my hamburger. Some cheese, ajá. Some cheese in my hamburger. Ajá. Acuérdese, cuando es afirmativo utilizamos some y cuando es negativo utilizamos any. Entonces en ese caso, como me dijo yes, vamos a utilizar some. Uh-huh. Yes, I some. Yes, I some cheese. I want some cheese. Uh-huh. I want some cheese. Uh-huh. Así como el ejemplo de acá, de dice, I drink some juice. Uh-huh. Va antes del objeto, uh-huh. Antes de la comida. Uh-huh. Some cheese. Uh-huh. Some cheese. All right, thank you. Let's see. Voy ahora con Vanessa Muñoz. Let's see, Vanessa, the same question. La misma pregunta. Do you want any cheese in your hamburger, Vanessa? Yes. Mm-hmm. I want some cheese in my hamburger. Excellent. Okay. Yes, I want some cheese in my hamburger. Nice. The next question is, do you need any sugar in your coffee? Do you need any sugar in your coffee? Veamos que ahí ya la pregunta no es con want, sino que con need. Entonces, eso sería el verbo que vamos a utilizar. Let's see, Patricia, do you need any sugar in your coffee? Yes or no, primero. No. Uh-huh. I don't need any sugar in my coffee. Perfect. Okay. No, I don't need any sugar in my coffee. Okay. Excellent. Vamos a ver. Voy con Catherine Gabriela. Let's see, Catherine. Do you need any sugar in your coffee? Yes, I need some sugar in my coffee. Okay, perfect. Okay, ahí vimos el caso contrario, ¿verdad? El primer ejemplo fue con any. Me dijo, no, I don't need any sugar. Pero en el caso de Catherine, yes, teacher. I need some sugar. Okay, some sugar. Así que acordémonos de esos dos elementos. Okay, cuando utilizamos some o cuando utilizamos any. The next question is, do you have any cucumbers in your kitchen? Do you have any cucumbers in your kitchen? Let's see. Adelaida. Hello, Adelaida. Let's see. Do you have any cucumbers in your kitchen? Hello, teacher. Hello. Okay. No, I don't have any
cucumbers in your in my kitchen. Perfect. Okay. No, I don't have any cucumbers in my kitchen. Perfect. Let's see. Voy con Midori. Let's see, Midori. Hello. Do you have any cucumbers in your kitchen? Yes. Mm-hmm. I have some cucumber in my kitchen. Perfect. Yes, I have some cucumbers in my kitchen. Excellent. And the next question is, ahora cambié el verbo nuevamente. Dice, are there any strawberries in your refrigerator? Are there any strawberries in your refrigerator? Let's see, Miguel. Y luego voy con María Hernández. Let's see, Miguel. Are there any strawberries in your refrigerator? Yes, there are some strawberries in my refrigerator. Excellent. Yes, there are, okay, some strawberries in my refrigerator. Excellent. Thank you, Miguel. Let's see, María Hernández. Are there any strawberries in your refrigerator? ¿Serían respuesta? ¿Cualquier respuesta negativa o positiva? Ya, yeah, la que usted prefiera. Póngase a pensar ahí en su refri. Yes. Okay. Uh-huh. Yes, there are. Uh-huh. Some strawberries in my refrigerator. Okay, perfect. Uh-huh. Yes. There are some strawberries in my refrigerator. Nice. And the last question, is there any water in your refrigerator? Is there any water in your refrigerator? Let's see, Juan Panameño, and then voy con Lilian. Let's see, Juan. Is there any water in your refrigerator? Yes. There is water in my refrigerator. Perfect. Yes, there is water in my refrigerator. Huh? Nice. And let's see, Lilian. Is there any water in your refrigerator? No. Uh-huh. There is not. Uh-huh. Some sería, o any. Any, como estamos en negativo sería any. Uh-huh. Okay, anywhere in my refrigerator. Perfect, okay. Not, there is not any water in my refrigerator. Okay, nice. También podemos decir isn't, ¿verdad? Pero usted decidió dejarlo completo, así que that's perfect, okay. There is not, nice. Okay, excellent people, excellent, okay. Entonces, si se fijan, entendiendo, okay, la pregunta y sabiendo los puntos de vista tanto de some como de any, podemos utilizar ambos, right? Por supuesto que, digamos, si sabemos cuántas manzanas hay en nuestra refri, por ejemplo, podemos decir el número. Por ejemplo, puedo decir, I have 3 apples in my refrigerator, okay? Tengo 3 manzanas, okay? Se puede utilizar el número, no hay ningún problema. Nada más que en ese caso estamos utilizando some or any. Para también incluir eso en caso, por ejemplo, no sepamos el número exacto, ¿ok? O si no queremos decir el número exacto, pues podemos utilizar some o podemos utilizar any, ¿ok? Esas son las estructuras de gramática que vimos el día de ayer, ¿ok? La tarea era de escribir 5 oraciones, ¿right? Utilizando some y o utilizando any, ¿ok? Recuerde que era de elegir ya sea breakfast o lunch o dinner, ok, cualquiera de esas 3, y escribir 5 oraciones de lo que usted come o no come, o de lo que toma o de lo que no toma en cualquiera de esos 3, ya sea para breakfast o lunch o para dinner. Así que si por casualidad no la hizo, va a tener ahí un par de minutitos para hacerlo, porque ahorita vamos a ver la parte que nos corresponde el día de ahora y al final hacemos el ejercicio de la tarea, ok. Ahora vamos a ver algo que se llama adverbs of frequency, ¿ok? Mejor conocidos como adverbios de frecuencia. ¿A qué se refiere esto? Adverbs of frequency se refieren a
la frecuencia, ok, o sí, la frecuencia con la que nosotros realizamos varias actividades. Para este caso vamos a volver a utilizar, por ejemplo, daily routines. También podemos utilizar cosas que comemos o que no comemos, o que cosas que tomamos, ok. Pero básicamente vamos a utilizar el simple present, ok. Vamos a utilizar el simple present. Pero antes de ver cómo utilizamos o dónde lo colocamos en una oración, vamos a ver qué significan cada una de estas palabras, ok. Quiero que se enfoque en esta parte, en la parte derecha, ok. Que tenemos del 100% al 0%. ¿Qué significa eso? El que estás arriba significa que algo que usted siempre hace, es decir, el 100% del tiempo, o por lo menos que lo realiza todos los días, ¿ok? Y al final tenemos la frecuencia que es never, que significa nunca, ¿ok? Es decir, que nunca lo hace durante el año, nunca lo hace o nunca lo ha hecho, ¿ok? Así que eso va bajando, depende de la frecuencia, ¿ok? Así que primero vamos a repetir qué significa, vamos a repetir la pronunciation y luego les digo qué significa, ¿ok? Así que vamos a ir viendo. Primero tenemos always. Uh-huh. Esa sería la pronunciation. Always. Uh-huh. Always. The next one is usually. Usually. Uh-huh. Usually. La siguiente sería, ahí vamos a pretender que la letra T no existe y vamos a decir often, often, sin decir la letra T, ¿ok? La letra T ahí se escribe, pero no se dice en inglés. Often, uh-huh. Often, ¿ok? Luego tenemos sometimes, uh-huh. Sometimes, uh-huh. Sometimes. Uh-huh. Sometimes. Luego tenemos hardly ever. Son dos palabras, ¿ok? Hardly ever. Ya vamos a ver el significado, ¿ok? Hardly ever. Uh-huh. Hardly ever. Y finalmente tenemos never. Uh-huh. Never. ¿Ok? Vamos a iniciar con el significado de cada una de ellas. Primero tenemos always. Always es algo que usted siempre hace, ¿ok? Siempre. Eso significa always, siempre, ¿ok? Siempre. Luego tenemos usually. Usually. El cual significa, usualmente. Uh-huh. Usualmente, ¿ok? Usualmente. Creería yo que puede andar un porcentaje del 90%, ¿ok? Es decir, algo que usted realiza de lunes a viernes, pero tal vez sábado y domingo no lo hace, ¿ok? Por ahí anda el usually, ¿ok? Usually. Luego tenemos often, que sería a menudo, ¿ok? A menudo o frecuentemente, ¿ok? Often. ¿Mm? Often. Sometimes. A veces, ¿ok? A veces. ¿Mm? Tal vez un día sí, un día no, un día sí, un día no, ¿ok? Sometimes, a veces. Hardly ever. Hardly ever. Eso se podría traducir como rara veces. Uh-huh. Rara veces, ¿ok? Hay otra palabra que también se utiliza en vez de hardly ever, que sería rarely. Uh-huh. Rarely, ¿ok? Se lo voy a escribir por acá. Es otro sinónimo de hardly ever, ¿ok? Rarely. Uh-huh. Así se pone. Ok. Rarely. Es otro sinónimo de hardly ever. Voy a poner por aquí. Ok. Hardly ever. O rarely. Ok. Que sería rara veces. Y never, que sería nunca. Ok. Nunca. So, recuerde que entre más alto está, es porque más frecuente es. Right? Always. Luego, usually. Luego, often, ok, frecuentemente o a menudo. Sometimes, a veces. Hardly ever, ok. Pocas veces o raras veces, ok, rarely. Y finalmente, never, ok, never, que nunca lo hace, ok. Ahora, ¿dónde ponemos estas frases? Usualmente, dígame. Ajá.
En la consulta, fíjese que yo he escuchado la palabra seldom. Seldom. También, no. Ajá, también se puede incluir por ahí. Uh-huh. Esa podría estar entre often y sometimes. Si más no me equivoco, permítame. Seldom. Ah, perdón, está antes de hardly ever. Bueno, permítame. Seldom me dice que es un sinónimo de rarely. Así que también se puede utilizar como en lugar de rarely. Solo que quizás no es muy común. Es más común decir rarely que seldom, pero también existe. También existe. Okay, gracias. All right. Entonces, acordémonos de la frecuencia, ¿ok? Porque ahorita vamos a ver una serie de actividades en el cual quiero que me diga con qué frecuencia lo hace, ¿ok? Por ejemplo, take a shower, ¿ok? ¿Qué tan frecuente lo hace? Dígame. Solo dígame la palabra. Usually, sometimes, never. Always. Always. Ah, ok. ¿Están seguros? Yes. Ok. Eso se espera, ¿verdad? Que always, ¿ok? Que always, ¿ok? Y cuando va a trabajar, no creo que always, así que, pero sí, por ahí va la idea, ¿ok? Eso es para que vea con qué frecuencia lo hacemos. ¿Qué tal con ir al cine? Go to the movies. Ajá, solo dígame la palabra. Never. Never. Sometimes. Okay. Sometimes. Uh-huh. Tengo Netflix en casa. Ah. You have Netflix at home. Okay, that's nice. Ajá. Por ahí me dijeron sometimes, por ahí me dijeron never. Often. All right. Excellent. Okay. Entonces, eso se trata de identificar en qué tan frecuentemente lo hacemos. Okay. Ahora, ya teniendo en mente la frecuencia, vamos a completar un par de oraciones. Okay. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Okay. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si se fija en la oración número uno, no sé si la pueden ver. Yes. Yes. Ok, I eat cereal for breakfast, ok. Si se fijan, tenemos una oración normal, ¿verdad? De simple present, ok. I eat cereal for breakfast, ok. Yo como cereal para el desayuno, ¿verdad? I eat cereal for breakfast. Ahora, ¿por qué lo tenemos así? Porque el frequency adverb, ¿ok? Es decir, las palabras que estuvimos practicando anteriormente, siempre va a ir después del sujeto, ¿ok? Siempre. No la podemos poner al final o al inicio, sino que siempre va a ir después del sujeto, ¿ok? Entonces, ahorita quiero que piense qué tan frecuentemente you eat cereal for breakfast, ¿ok? Por ejemplo, in my case, I never eat cereal for breakfast, ¿ok? Entonces, en ese espacio vamos a poner el frequency adverb, ¿ok? En mi caso, I never eat cereal for breakfast, ¿ok? What about you? Le voy a preguntar individualmente. Let's see. Iris. Ajá, dígame. ¿Cuál sería para su caso? I never eat cereal for breakfast. Uh-huh. Excellent, ok. I never eat cereal for breakfast. Let's see, Javier. Luego voy con Rosa. Okay, I sometimes eat cereal for breakfast. Okay, excellent. Let's see, Rosa. Luego voy con Florencia. Hi, buenas noches. Hello. Sería I usually eat cereal for breakfast. Okay, I usually eat cereal for breakfast. Sí, ya la escuchamos. Ya, me escuchan. Se le escucha un poco retrasado, pero sí le escuchamos. Thank you. Ah, ok. Ajá. Vamos a ver Florencia, luego voy con Sandra. Ajá. Ah, bueno. Sí, Florencia. In your case, ¿qué tan frecuentemente lo hace? I eat cereal for breakfast. Si no, vamos con Sandra. ¿Sí, Sandra? I never eat cereal for breakfast. Okay, for breakfast. For breakfast. Excellent. Okay, nice. Vamos con la siguiente. Quiero que piense nuevamente en el frequency adverb. Okay, I watch TV after work. I watch TV after work.
In my case, I never watch TV after work. Okay. Vamos a ver, Catherine Melgar. Uh-huh. Luego voy con Elizabeth. I hardly ever watch TV after work. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Elizabeth. Y luego voy con Lillian. I never watch TV after work. Okay, perfect. Uh-huh. Thank you. Let's see, Lillian. Luego voy con Vanessa Muñoz. I never watch TV after work. Perfect. Let's see, Vanessa. I usually watch TV after work. Excellent. Thank you so much. Okay, si se fija, very easy, ¿verdad? Muy fácil. Únicamente pensamos que tan frecuentemente lo hacemos y ponemos el frequency adverb siempre después del sujeto. Okay. Let's see. I drink milk for dinner. Uh-huh. I drink milk for dinner. In my case, I never drink milk for dinner. Okay. Let's see. María Reyes. Luego voy con Miguel Rivera. I never drink milk for dinner. Excellent. Let's see, Miguel. Luego voy con Jamie. Mm-hmm. Okay. I sometimes drink milk for dinner. Okay. Excellent. Let's see, Jamie. Luego voy con Adelaida. I never drink milk for dinner. Excellent. And let's see, Adelaida. I sometimes drink milk for dinner. Excellent. Thank you so much. The next one, I drink coffee for breakfast. I drink coffee for breakfast. In my case, I hardly ever drink coffee for breakfast. Uh-huh. Let's see, Catherine Gabriela. Luego voy con Rosa nuevamente. Uh-huh. Let's see, Catherine. I always drink coffee for breakfast. Okay, nice. Let's see, Rosa, y luego voy con Patricia. I over drink coffee for breakfast. Often, ajá, often. Ahí acordémonos que no le ponemos la letra P. Ajá, often. Okay. Ajá. Excellent, let's see, Patricia, y luego voy con María Hernández. Ajá. I usually drink coffee for breakfast. Excellent. Let's see, Maria. I never drink coffee for breakfast. Excellent. Thank you. The next one. I have breakfast before work. I have breakfast before work. Traducido, desayuno antes de ir al trabajo o antes del trabajo. Okay. I have breakfast before work. In my case, I always have breakfast before work. Let's see, Juan, y luego voy con Iris. I always have breakfast before work. Okay, excellent. Let's see, Iris. Luego voy con Sandra. Usually have breakfast before work. Work. Excellent. Thank you. Let's see, Sandra. Luego voy con Midori. I never have breakfast before the work. Before work. Uh-huh. Before work. Excellent. Let's see, Midori. Mm-hmm. Midori, number five. If not, let's see Vanessa. Vanessa Muñoz, tell me please.
Sí, creo que se fue Vanessa. Está por ahí. Ok, creo que se acaba de incorporar. All right, vamos a continuar entonces. Let's see number six. I have lunch at home. I have lunch at home. In my case, I sometimes have lunch at home. Okay? Let's see. Wendy. Y luego voy con Catherine Vergar. Ok, let's see, Catherine. Y luego voy con Elizabeth. I never have lunch at home. Okay, I never have lunch at home. Okay, thank you. Let's see, Elizabeth. Y luego voy con Javier. I sometimes have lunch. ¿Cómo se pronuncia la última, teacher? At home. Huh? At home. At home. Mm-hmm. Excellent. Mm-hmm. Thank you. Let's see, Javier. Y luego termino con Jamie. I hardly ever have lunch at home. Excellent. And finally, Jamie. I never have lunch at home. Okay, perfect. Thank you. Number seven, I take a shower at night. In my case, I often take a shower at night. Pero sí me baño en la mañana también, don't worry, okay? Eso es antes de irme a dormir, okay? I take a shower at night, okay? Let's see, I'm going to start with Maria Reyes y luego voy con Adelaida. María Reyes. Disculpe, teacher, ¿las seis o las siete? Con las siete estamos. Uh-huh. I take a shower at night. Uh-huh. I sometimes take a shower at night. Okay, excellent. Thank you. Let's see Adelaida, luego voy con Miguel. I usually take a shower at night. Perfect. Let's see, Miguel. Okay. I never take a shower at night. Perfect. Thank you. I listen to music at work. Number eight. I listen to music at work. Let's see, Maria Hernandez. Luego voy con Catherine Gabriela. I hardly ever listen to music at work. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Catherine. Luego voy con Rosa. I usually listen to music at work. Perfect. Thank you. Let's see, Rose. I ever listen to music at work. Ah, no. El trabajo no escucho música. Ah, okay. I never listen to music at work. Excellent. Okay. Thank you. I never listen to music at work. Excellent. Thank you. Let's see number nine. I send emails at work. I send emails at work. Let's see. Voy con Sandra y luego voy con Patricia. Let's see, Sandra. I send emails at work. Quiero decir Patricia y luego voy con Iris. Okay, I always send email. Send emails at work. Perfect. Let's see Iris. Luego voy con Wendy.
¿Y si me escucha? Yes. I always send emails at work. I always send emails at work, and let's see, Wendy. ¿Me escucha, teacher? Sí, sí, le escuchamos. Sí. Ah, bueno, es que le contesté, pero no me escuchó, no me dijo si había... Sí, no. Pero hoy sí. Tenía el micrófono apagado, creo yo. Bueno. Ahí sería... ¿puedo usar als? Ahí cualquiera. No sé qué tan frecuentemente lo hace. Bueno. I'm usually sending emails at work. Perfect. I usually send emails at work. Okay. And finally, number 10. Tenemos nada más 11. So number 10, I go to church. I go to church. Okay. I sometimes go to church. I sometimes go to church. Let's see. Jamie. Luego voy con Vanessa. Church is iglesia, teacher? Yes, exactly. Thank you. Siempre, como se dice, teacher? Always. Always. I always go to church. Go to church. Excellent. Let's see, Vanessa, luego voy con Midori. Vanessa. No la escuchamos, Vanessa. Si quiere le escribe en chat, ¿ok? Porque no la escuchamos. O no sé si tiene el audio un poco retrasado. Let's see, Midori. I sometimes go to church. Okay, I sometimes go to church. Okay, finally. I drink water. I always drink water. Okay, como ven acá rato. Okay, I always drink water. Okay, what about you, Lilian? Luego voy con Elizabeth. I always drink water. Okay. I always drink water. Nice. Let's see, Elizabeth, y luego voy con Catherine Melgar. I often drink water. And Catherine? I usually drink water. Okay, perfect. Okay, so esa es la estructura. Okay, muy simple. Tenemos una frase, una oración muy simple. Y únicamente ponemos el frequency adverb, ok, la palabra que dice que tan frecuentemente lo hacemos después del sujeto, ¿verdad? Así que está muy, muy fácil. Ahora, como les dije, siempre va acá, ok. La única excepción a esa regla va a ser sometimes, ok. El frequency adverb sometimes. ¿Por qué es la única excepción? Ah, porque sometimes puede tener tres posiciones diferentes, ok. Sometimes, que puede estar después del sujeto, igual que las anteriores. Por ejemplo, I always, I usually, I often, ok. I sometimes, ok, puede estar de manera normal. La segunda sería que puede estar al inicio de la oración. Sometimes I take a shower after work, ok. Sometimes I take a shower after work. E incluso en algunas veces puede estar hasta el final. I take a shower after work sometimes. ¿Ok? Esas son las tres posiciones aceptables que tiene sometimes. ¿Ok? Es el único frequency adverb que va a tener estas variaciones. ¿Ok? De ahí los demás, usually, hardly, ever, often. ¿Ok? Todos ellos siempre tienen que ir después de un sujeto. ¿Ok? Siempre van a ir después de un sujeto.
Alright. Vamos a seguir practicando mañana esta parte, ¿ok? Pero creo que lo estamos manejando bastante bien. Media vez sepamos la frecuencia y logremos como identificar qué tan frecuentemente lo hacemos del 0 al 100. Ahí podemos decir cualquier frequency adverb que nosotros, a que nosotros se nos parezca, ¿ok? O que, el que más nos parezca, ¿ok? All right. Ahora vamos a hacer la pequeña tarea, ¿ok? Ya que practicamos la parte que nos tocaba ahora, vamos a pasar a la parte de la tarea que teníamos, ¿ok? Acá ya no vamos a utilizar el always, sometimes, usually, ¿ok? Eso fue parte del tema anterior. Nos vamos a enfocar nuevamente en utilizar some and any, ¿ok? Para uno de esos tres tiempos, ¿verdad? Nada más para uno teníamos que elegir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Paso uno, leer nuestras oraciones, en grupo, ¿ok? Probablemente van a ser en grupos de cuatro. Así que dice, ok, yo voy primero y lee todas sus oraciones, ¿ok? Después de que esa persona haya leído todas sus oraciones, tratemos de preguntarle a esa persona utilizando any, ¿ok? Por ejemplo, si esas son las oraciones que yo digo, esas podrían ser algunas preguntas que me podrían hacer a mí, ¿ok? Como elegí breakfast, ¿ok? Perdón, como elegí break, ¿ok? Voy a poner break en vez de breakfast. Porque en mi caso yo elegí el descanso, ¿verdad? My break. No elegí breakfast, sino que break. Es nada más para el ejemplo. Entonces, basado en lo que yo escuche de mi compañero, le puedo hacer preguntas extra. Porque, por ejemplo, en las oraciones originales, si se fija, yo nunca mencioné broccoli, ¿verdad? Entonces, puedo hacer una pregunta, le puedo hacer una pregunta a mi compañero de broccoli. Hey, teacher. Do you eat any broccoli for break? ¿Ok? Porque yo dije 8 oraciones, ¿verdad? En este caso sobre mi break. Entonces, hagámosle una pregunta extra a nuestro compañero. ¿Ok? O si pueden hacer más, mucho que mejor. ¿Ok? La cuestión que quiero que practiquemos es utilizar any y utilicemos tanto countable or non-countable. ¿Ok? Countable or non-countable. Y también puede ser con bebidas. Do you drink any milk for break? Ajá. ¿Toma leche para el descanso? ¿Ok? Así que tratemos de hacerle una pregunta después de que nuestro compañero haya leído sus 5 oraciones. ¿Ok? Después de que el compañero lea las 5 oraciones y le hagamos una pregunta, va la segunda persona, lee sus 5 oraciones y le hacemos una pregunta. ¿Ok? Así de manera que practiquemos sentences y también que practiquemos hacer preguntas. ¿Ok? Utilizando any. Alright, así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener alrededor de 5 minutos para hacer esta dinámica. Así que vamos a trabajar en grupitos. Alright. Por favor, acepte la invitación y recuerde, ok, en orden, una persona lee sus oraciones y luego le hacemos aunque sea una pregunta, ok, acerca del tiempo que la persona eligió, okay, ya sea breakfast, lunch o dinner, ok. Así que here we go. Por favor, acepte la invitación. For lunch, I didn't tell you to buy any soda for lunch. Would you like some orange juice for lunch? Esas son todas las oraciones que hice. ¿Puedes repetirlas nuevamente, please? I have some pepper for lunch. I don't want any eggplant for lunch. I need some crabs for lunch. Any those? I didn't buy any soda for lunch. Okay. I said
I did not order any plums for lunch. Ajá, nada más ahí el detalle es que está utilizando algunas palabras que no hemos visto. Por ejemplo, plums. No es que esté malo, sino que probablemente sus compañeros no entiendan de lo que está hablando, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una pregunta. Do you drink any tea for lunch? Do you drink any tea? ¿Té? Yes, I drink some tea for lunch. For lunch. Excellent. Nice. Excellent. Thank you. Vamos a ver quién va a leer ahora sus oraciones. Hola. Hello, María. Yo no las hice, mister, pero de lo que se las voy a decir de lo que me acuerdo. Utilizando, ¿verdad? La que veíamos. De... Some or any, cualquiera de las dos. Ajá. Permítanme, sería. I had some apples in my refrigerator. I have any water. I don't have any water. Excellent. In my kitchen. Uh-huh. Cinco, ¿verdad? Yes. Se puede decir wank. Sí, pero la idea es que utilicemos mejor solo some o any. Porque esa es la parte gramatical que vemos. There are some strawberries in my table. Okay. ¿Una más? I have some plantains in my kitchen and I had cereal I don't have any cereal for my breakfast. Okay, excellent. Nice. Vamos a ver qué pregunta le hacemos. No, ahí estamos bien. Vamos a ver, le hacemos una pregunta a María. Sí. Ajá. ¿Qué pregunta le hacemos? ¿Alguien más que se la haga? Y ahí según yo. Puede ser con do you drink or do you eat? Ajá. Do you drink? ¿Qué escogió ella? Breakfast, ¿verdad? Bueno, ella nos hizo ahí una mixture de varias, entonces, pero sí escuché una que dijo con breakfast, hagámosle una con breakfast. Uh-huh. Do you drink any milk for breakfast? Nice. No, I don't drink milk in my breakfast. Okay, I don't drink any milk. Uh-huh. Como es negativo, I don't drink any milk. Any milk in my breakfast. Excellent, okay, nice, uh-huh. Perfect. Ahora, nice, okay, vamos a ver a alguien más que lea y le hacen una pregunta. Voy a revisar los demás grupos para mientras, okay, excellent, thank you. Okay. Also like yogurt? Yes. I like yogurt. Yes, I like. Why the sabor like?
What flavor do you like? What flavor? Yes, and pineapple. Pineapple. Piña colada, no sé cómo se dice. Ah. Coconut and pineapple. Okay, nice. Good combination. Okay, ¿ya terminaron de leer sus oraciones? I don't eat any eggs at dinner. And you? I don't eat any eggs at dinner. And you? Lo que consumió, si es coffee, fruta. Pero creo que no andamos tan mal. Ahí está el teacher. ¿Ya terminamos? A veces uno se confunde. Sí, ya nos hicimos las preguntas también. Sí, ya. Ah, ok. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Sí, sí, fácil. El 10 es fácil. Y más que hablamos de lo que comemos. Ah, mejor. Por dos. ¿Qué es lo que más nos gusta comer? Pues sí, ahí no, no decimos que no. All right. Entonces, no, pues no. Bueno, si ya terminaron, vamos a regresar entonces ya al grupo principal. Ok, thank you. Excuse me, teacher. Dígame, Miguel. ¿Qué quiere decir cucumber? Se me olvidó eso. Ah, cucumber, pepino. Okay. Thank you. Thank you, teacher. No problem. Okay, gracias. Nos vemos en un ratito. And salad. Okay, welcome back. All right. So, así es más o menos una pequeña práctica, okay? Mañana vamos a hacer bastante práctica sobre el tema que vimos ahora, que sería de las frequency adverbs, ok. Mañana vamos a ver la parte de las preguntas para que también volvamos a trabajar en grupos y nos hagamos preguntas ahí relacionados a qué tan frecuentemente realizamos algunas actividades, ok. Así que mañana vamos a volver a trabajar en grupos para seguir practicando nuestro speaking, ok. Creo que la mayoría estuvo bastante bien, nada más recuerde de seguir la estructura que hemos visto en clase, ¿verdad? Que sería de do you eat any, do you drink any, y utilizar esa estructura del any, ¿verdad? Recuerde que puede revisar los videos de la plataforma o los videos que tenemos grabados acá de las clases para que lo hagamos de esa manera y que así podamos practicar lo que tenemos en plataforma, ¿ok? Nada más antes de irme, les quiero mostrar lo que tenemos como ejercicio, ya que vimos los frequency adverbs, ¿ok? Que esa parte se me olvidó mencionárselas. Por acá tenemos, tenemos tres oraciones que están desorganizadas, ¿ok? Y que están utilizando frequency adverbs, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Mira, aquí dice, I have breakfast on never weekends, ¿ok? Entonces ahí la organizamos ya siguiendo la estructura de una oración normal, solo que después del sujeto le pusimos el frequency adverb, ¿ok? I never have breakfast on weekends, ¿ok? Un par de detallitos aquí. Recuerde siempre poner la mayúscula al inicio y acuérdese de poner el punto al final, ¿ok? Recuerde que sometimes tiene tres posiciones diferentes. Sin embargo, creo que en este caso la plataforma le va a aceptar dos. La que va normalmente siempre después del sujeto y la que va al inicio. ¿Okay? Cualquiera de esas dos le va a aceptar la plataforma. ¿Okay? Y en la última, ¿okay? Que también es un poco de challenge por ahí. Bueno, no ni tantas. Creo que todas inician con I. ¿Okay? Todas inician con I, así que está bastante fácil. Ya lo practicamos. ¿Right? Cualquier duda, recuerde tomarle captura y con gusto le apoyo en caso haya alguna duda, ¿ok? Así que thank you so much. See you tomorrow, ¿ok? Nos vemos mañana. Thank you, and have a good night. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Happy night. Bye. See ya. Thank you, teacher. Good night. Good night.